Hola, ¿cómo estás? Hoy continuaremos con el módulo Fracciones y Porcentajes. Mi nombre es Jesús de la Cruz López y haremos un recorrido por este módulo. Te invito a que escanees el código de esta sesión y también a que entres al like de Aprende INEA para que conozcas más acerca de esta plataforma. Empezaremos con la unidad 3, Relaciones de Cambio. En esta sesión, veremos las siguientes actividades. Actividad 15, 100 pesos más IVA, porcentajes. Actividad 16, las cuentas claras, comparación de cantidades a partir de porcentajes. Actividad 17, el negocio, cálculo de porcentajes con una calculadora. Actividad 18, esquina bajan, proporcionalidad directa. Los propósitos en esta unidad son, aprenderás a encontrar porcentajes, Aprenderás a utilizar porcentajes para analizar datos. Utilizarás la calculadora para calcular porcentajes. Identificarás situaciones de tipo proporcional. Aprenderás a hacer comparaciones proporcionales usando el valor unitario. Aprenderás a encontrar proporciones equivalentes usando regla de 3. Resolverás problemas de conteo y conocerás cómo se representa la probabilidad de que ocurra un evento y conocerás situaciones de proporcionalidad inversa. Te invito a que me acompañes en esta clase que te servirá de reforzamiento. Iniciamos. Actividad 15. 100 pesos más IVA. Aprenderás a encontrar porcentajes. El valor impuesto al valor agregado IVA. Es una cantidad de dinero que se añade al costo de algunas mercancías o servicios. Este impuesto se le entrega a la Autoridad de Hacienda del Estado mexicano. Hagamos un ejercicio relacionado con el IVA, que se encuentra en la página 122 de tu libro. Analiza la siguiente tabla. En ella se muestra el precio de varios artículos con y sin el IVA incluido. Utiliza tu calculadora para responder las preguntas. Vemos en pantalla una tabla con tres columnas. En la primera columna tenemos el nombre del artículo. En la segunda tenemos el precio del artículo sin IVA. Y en la tercera columna tenemos el precio del artículo con IVA. Como observamos, el disco compacto de los Tigres del Oriente sin IVA cuesta 100 pesos. Con IVA 115 pesos. El balón cuesta sin IVA 200 pesos. Con IVA 230 pesos. El burro de planchar cuesta sin IVA 300 pesos. Con IVA 345 pesos. El reproductor de DVD cuesta sin IVA 1.000 pesos. Con IVA 1.150 pesos. Ahora respondamos a las siguientes preguntas. Preguntas inciso A. ¿Cuánto se paga de IVA por el disco compacto? Para ello realicemos una resta. A 115 le restamos 100 y nos da 15, por lo que de IVA del disco compacto de los Tigres del Oriente son 15 pesos. Inciso B. ¿Cuál es el artículo que cuesta lo doble que el disco compacto? Como vemos en la tabla, el artículo que cuesta lo doble del disco compacto es el balón, puesto que sin IVA cuesta 200, el doble de 100, y con IVA cuesta 230, el doble de 115. Inciso C. ¿Cuánto se paga de IVA por el artículo que vale lo doble que el disco compacto? Podemos observar que si hacemos la resta de 230 menos 200, nos da 30, por lo que el IVA que se paga por el balón es 30 pesos. O bien, podemos deducir también que el IVA es el doble del IVA del disco compacto, es decir, 2 veces 15 pesos, que nos dan 30 pesos de IVA, que se aplica por el balón. Inciso D. ¿Qué producto cuesta el triple que el disco compacto? Efectivamente, el burro de planchar ¿Qué cuesta? 300 sin IVA, es decir, 3 veces 100. O bien cuesta 345 con IVA, es decir, 3 veces 115. Inciso E. ¿Cuánto se paga de IVA por el artículo que vale lo triple que el disco compacto? Realizando la resta tenemos 345 con IVA, le restamos 300 sin IVA, nos dan 45 por lo que el IVA que se paga es 45 pesos, que es lo mismo triplicar el IVA del disco compacto, 3 veces 15, que nos dan 45. En México, el impuesto al valor agregado IVA corresponde a 15 entre 100 del precio original de un producto y se, y se dice que es el 15%. En algunos estados de la frontera del país se cobra el 10 entre 100 o 1 entre 10 del precio original de un producto, es decir, el 10%. El signo de porcentaje, cerito, diagonal, cerito, indica que un número es una fracción con denominador 100. Ejemplo, 30% de descuento en ropa para dama, 30 entre 100, es igual a 30%. Se escribe 30% para indicar que por cada 100 pesos de esa compra se van a descontar 30 pesos. Así, si una blusa cuesta 200 pesos, tendrá un descuento de 60 pesos. A continuación, veamos el siguiente diálogo. Lee el diálogo entre David y Mariela sobre cómo encontrar el precio con IVA de una factura cuyo precio original fue de 2.740 pesos. David entonces, tenemos que encontrar cuántos son 15 entre 100 de 2740. Mariela, sí, porque 15% quiere decir lo mismo que 15 entre 100. David, comencemos por averiguar cuánto es 1 entre 100 de 2740. Mariela, esa cantidad la podemos encontrar dividiendo 2740 entre 100. Así,

Como se puede apreciar en la línea de análisis, Mariela, y el precio con IVA sería 3.151 pesos, porque 2.740 pesos más 411 pesos son 3.151 pesos, como lo podemos apreciar en la imagen. Continuemos con la siguiente actividad, actividad 16, las cuentas claras aprenderás a utilizar porcentajes para analizar datos. En México, a muchas familias de escasos recursos les es difícil mandar a sus, a sus hijos a la escuela. Es por eso que parte del dinero que se recaba del IVA y otros impuestos se usa para que algunos de esos niños sigan estudiando. Veamos lo siguiente. Una forma rápida de calcular qué tanto por ciento es una cantidad de un total es multiplicando la cantidad por 100 y dividiéndola entre el total. Ejemplos. ¿Qué tanto por ciento es 40 de 200? Se multiplica 40 por 100 y se divide entre 200 y nos da 20. Lo que significa que 40 es el 20% de 200. ¿Qué tanto por ciento es 54 de 560? Se multiplica 54 por 100 y se divide entre 560 y nos da 9.64. Lo que significa que 54 es 9.64% de 560. Realicemos el siguiente ejercicio. Calcula el tanto por ciento de alumnos becados y completa la tabla. Fíjate en el ejemplo. Como vemos, el ejemplo se, di se divide la cantidad de alumnos becados entre la cantidad de alumnos que asisten a la escuela primaria en el municipio de San Mateo de la Costa. Esto es 2.000 entre 2.500, que nos da 0.8. Y esta cantidad se multiplica por 100, que representa un 80% de alumnos becados. Ahora bien, calculemos el porcentaje de alumnos becados en el municipio de Ciudad Paz. Para ello se divide la cantidad de alumnos becados entre la cantidad de alumnos que asisten a la escuela primaria en el municipio de Ciudad Paz. Esto es 10.000 entre 100.000 que nos da 0.1. Y esta cantidad se multiplica por 100 que representa un 10% de alumnos becados. Calculemos el porcentaje de alumnos becados en el municipio de Mezquital del Valle. Para ello se divide la cantidad de alumnos becados entre la cantidad de alumnos que asisten a la escuela primaria en el municipio de Mezquital del Valle. Esto es 5.000 entre 20.000 que nos da 0.25. Y esta cantidad se multiplica por 100 que representa un 25% de alumnos becados. Por último, calculemos el porcentaje de alumnos becados en el municipio de Cuemámaro. Para ello se divide la cantidad de alumnos becados entre la cantidad de alumnos que asisten a la escuela primaria en el municipio de Cuemámaro. Esto es 4000 entre 8000, que nos da 0.5 y esta cantidad se multiplica por 100, que representa un 50% de alumnos becados. Veamos el siguiente diálogo. Lee el diálogo entre Jesús y Patricio respecto a cómo comparar la cantidad de alumnos becados de los siguientes municipios. Jesús, ¿en cuál de los dos municipios crees que tenga mejor cobertura el programa de becas? Patricio, quizás en Villa García, porque ahí se dan 6.000 becas, que es el doble de los 3.000 que se dan en Río Grande. Jesús. Pero mira, los 6.000 becas de Villa García solo alcanzan para 20% de todos los alumnos del municipio. O sea que solo 20 de cada 100 alumnos están recibiendo beca. Mientras que los 3.000 becas que se dan en Río Grande alcanzan para el 80% de los alumnos. Patricio, entonces la cobertura en Río Grande es mejor porque el 80% de los alumnos reciben becas, mientras que en Villa García solo el 20% de los alumnos las reciben. Jesús, correcto. Continuemos con la siguiente actividad. 17. El negocio. Utilizarás la calculadora para calcular porcentajes. La calculadora es una herramienta de mucha utilidad, sobre todo cuando se tiene un negocio aunque sea pequeño, ya que con ellas se pueden realizar las operaciones matemáticas de forma más rápida y ganar tiempo con algunas cuentas. Veamos la forma de usar una calculadora. Para calcular un porcentaje en tu calculadora, marca la cantidad a la que calcularás el porcentaje, después la tecla que esta representa por una X. Luego marca el tanto por ciento que desees y al final la tecla con el símbolo de porcentaje. Ejemplos. Calculemos el 35% de 125. Para ello, tecleamos en la calculadora la cantidad de 125. Luego oprimimos la tecla con el signo por. Después tecleamos la cantidad de 35 y por último oprimimos la tecla con el signo de porcentaje. Y como vemos en la pantalla de la calculadora, tenemos la cantidad de 43.75, que representa el 35% de 125. Ahora calculemos el 12% de 2.356. Para ello, tecleamos en la calculadora la cantidad de 2.356. Luego oprimimos la tecla con el signo por. Después tecleamos la cantidad de 12. Y por último, oprimimos la tecla con el signo de porcentaje. Y como vemos en la pantalla de la calculadora, tenemos la cantidad de 282.72, que representa el 12% de 2.356. Te invito a realizar el siguiente ejercicio usando tu calculadora. El día que Mariana y Mónica fueron a surtir negocio, encontraron toda la mercancía con un 30% de descuento. ¿Cuánto pagaron por cada producto? Como vemos en la tabla, en el primer renglón tenemos la pulsera, que tiene un costo de 70 pesos, por lo que vamos a calcular el 30% de 70. Para ello, tecleamos en la calculadora la cantidad de 70, luego primimos el signo por. Después tecleamos 30 y por último oprimimos la tecla con el signo de porcentaje. Y como vemos en la pantalla de la calculadora tenemos la cantidad de 21 que representa el 30% de 70. Ahora realizamos una resta. 70 menos 21 que es igual a 49. Así el costo con descuento de 30% de la pulsera es 49 pesos. En el segundo renglón tenemos la pulsera que tiene un costo inicial de 80 pesos, por lo que vamos a calcular el 30% de 80. Para ello, tecleamos en la calculadora la cantidad de 80. Luego, oprimimos la tecla con el signo por. Después, tecleamos 30. Y por último, oprimimos la tecla con el signo de porcentaje. Y como vemos en la pantalla de la calculadora, tenemos la cantidad de 24 que representa el 30% de 80. Ahora realizamos una resta, 80 menos 24, que es igual a 56. Así, el costo con descuento de 30% del collar es 56 pesos. En el tercer renglón tenemos la bolsa de mano, que tiene un costo inicial de 120 pesos, por lo que vamos a calcular el 30% de 120. Para ello, tecleamos en la calculadora la cantidad de 120. Luego, oprimimos la tecla con el signo por. Después, tecleamos 30 y por último, oprimimos la tecla con el signo de porcentaje. Y como vemos en la pantalla de la calculadora, tenemos la cantidad de 36, que representa el 30% de 120. Ahora realizamos una resta. 120 menos 36, que es igual a 84. Así el costo, con descuento de 30% de la bolsa de mano, es 84 pesos. Ahora bien, continuemos con la siguiente actividad. Actividad 18. Esquina, bajan, identificará situaciones de tipo proporcional. Las cooperativas son asociaciones de trabajo comunal que generan beneficios sociales y económicos a sus integrantes. Todos los miembros de la cooperativa son dueños de las herramientas de trabajo y las ganancias se distribuyen equitativamente. Hablando de cooperativas, realicemos el siguiente ejercicio que se encuentra en la página 142 de tu libro. Arturo es miembro de una cooperativa que cubre varias rutas en su región. En una semana de trabajo su camioneta recorre 800 kilómetros y consume 80 litros de gasolina. Calcula cuántos kilómetros va a recorrer y cuánta gasolina va a gastar en el transcurso de 6 semanas. Como podemos observar, tenemos que por cada 800 kilómetros la camioneta gasta 80 litros. Es decir, el rendimiento por cada litro es de 10 kilómetros. Así, en la primera semana Arturo recorre 800 kilómetros, por lo que esa semana gasta 80 litros realizando sus labores. En la segunda semana recorrerá otros 800 kilómetros, por lo que gastará otros 80 litros de gasolina. Es decir, en la segunda semana lleva recorrido 1600 kilómetros y gastado 160 litros. En la tercera semana llevará recorrido 2.400 kilómetros, ya que se incrementa el kilometraje en 800 kilómetros. Y de igual manera, habría gastado 240 litros, ya que se incrementa el gasto de gasolina en 80 litros. En la cuarta semana llevará recorrido 3.200 kilómetros, con un gasto de 320 litros. En la quinta semana, 4.000 kilómetros. Con un gasto de 400 litros. Y por último, en la sexta semana llevaría recorrido 4,800 kilómetros, con un gasto de 480 litros de gasolina. Como observamos, en una semana hay un incremento de 800 kilómetros y un incremento en el gasto de la gasolina por 80 litros, por lo que Arturo en seis semanas recorrerá 480 4800 kilómetros con un consumo de gasolina de 480 litros. En una relación entre dos cantidades, cuando una cantidad aumenta en el mismo porcentaje que la otra, es decir, si una aumenta al doble, la otra también, o al triple y la otra también, etc., se dice que son cantidades que varían proporcionalmente. Ahora bien, veamos el siguiente diálogo. Lee el diálogo entre Clara y Cruz sobre cómo estimar cuánta gasolina consume la camioneta de Arturo cuando recorre 1400 kilómetros. Clara, averigüemos cuántos litros de gasolina consume la camioneta cuando viaja 200 kilómetros. Cruz, claro, si la camioneta consume 80 litros cuando recorre 800 kilómetros, entonces consume la mitad de esa cantidad cuando recorre la mitad de distancia. Clara, entonces la camioneta consume 40 litros cuando recorre 400 kilómetros. Cruz, siguiendo la misma lógica, vemos que la camioneta consume 20 litros cuando recorre 200 kilómetros. Clara, sí. Y si sumamos 800 kilómetros más 400 kilómetros más 200 kilómetros, nos da 1400 kilómetros. Por lo que hay que sumar 20 litros más 40 litros más 80 litros. Cruz. Así que la camioneta consume 140 litros cuando recorre 1400 kilómetros. Ahora te invito a que sigas trabajando en casa. Si tienes alguna duda... Recuerda, contacta a tu asesor. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir, usa tu cureboca. Lávate las manos cada vez que se requiera con agua o jabón o utiliza gel antibacterial. Mantén tu sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Nos vemos en una próxima sesión. Juntos es más fácil.